Esa es una forma de hacerlo. Tal vez esperaba un poco más de sigilo. No hay nada como estar en casa. O al menos en un refugio. Escucha, no te asustes por la cantidad de explosivos que tengo aquí. Son tan seguros como masa de galletas. Al menos hasta que los arme. ¿Y qué vamos a hacer con Theodore? No lo sé. Está loco. Su escondite parece la casa soñada de un inquisidor. Debería aliviarme saber que Myra tenga a Lily y no él, pero... ¿Qué? ¿Myra tiene a Lily? Sí, pero no sé si sean buenas noticias. Está... cambiada. Este lugar parece haberla afectado. Está escondida, intenta proteger a Lily de Theodore. Arrasará el lugar para encontrarlas. Si puedo detenerlo... quizá entonces Myra entre en razón y podamos sacar a Lily de aquí. Entonces el plan es liquidar a Theodore. Sí. Pero primero tengo que encontrarlo. ¿Y cómo lo harás? O'Neill me ayudó antes. Lo llamaré. Pero primero pondré al día a Kidman. Bien. Pero ten cuidado con lo que dices por esa cosa. Debe estar en el cuarto de control con la víbora rondando a su alrededor. Sebastián, ¿dónde estabas? ¿Te encontraste a Stefano? Hice más que eso. Lo eliminé. Bien. ¿Y Lily? Se me volvió a escapar. Ay, siento oírlo. ¿Alguna pista? La buena noticia es que estuve en contacto con la agente Torres. Su información fue inestimable. Es bueno saberlo. ¿Y la mala? La mala es que hay alguien más poderoso que Stefano que quiere apoderarse de este lugar. Y para conseguirlo necesita a Lily. Torres me dijo que tú también lo conoces. Un tipo bastante persuasivo. Maldita sea. Creo que sé de quién hablas. Enviaré a tu habitación algunas cosas que podrían ayudarte. Manténme informada. Ya sabes que me tienes aquí. Lo sé. Confío en ti, Kidman. Bien. Es hora de ponerse a trabajar. O'Neill, aquí Sebastián. Adelante. Ah. Algo va mal. Primero tengo que encontrarlo. Deberías quedarte aquí y preparar tus explosivos y armas. Cuando localice a Theodore, te necesitaré. ¿Alguna forma de acceder a la médula desde aquí? Sí, en esa habitación hay una computadora de Mobius. Te llevará a la salida 72. Bien, te llamaré cuando esté listo. Resiste, Torres. Entendido. Buena suerte, Sebastián. Thank you.
Parece que necesita un poco de ayuda, detective. Esperemos que la médula siga aquí. Parece que Theodore estuvo aquí. Quizá por eso no pude dar con O'Neill. El refugio de Hoffman está cerca. Debería ver cómo está. Thank you.
¿Estás aquí? ¿Otra de estas? ¿Qué pasó aquí? O'Neill abandonó su refugio para ir a una zona restringida de la médula. Él no haría eso. Por favor. Kidman, soy yo. Te recibo, fuerte y claro, Sebastián. Mobius. Un nombre. Eso es todo lo que tenía. Todos los caminos conducían a un callejón sin salida. Y ahora descubro que están en todas partes, escondidos a plena vista. No entiendo cómo. Ya te lo dije. No encuentras a Mobius a menos que ellos quieran. Existen desde hace mucho, mucho tiempo. Saben lo que hacen. Sabíamos que nos buscabas. Te vigilábamos. Y conseguimos detenerte cada vez que te acercabas demasiado. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? La gente necesita líderes. La gente elige líderes. Lo que quiere Mobius no es liderazgo. Es encarcelamiento. Lo saben. Si ya controlan todos los medios y a todos los políticos, deberían dar la cara. Se ocultan en las sombras porque saben que lo que hacen es terrible. Si la gente supiera la verdad, acabarían con Mobius. Tal vez tengas razón. Pero si la gente descubriera la verdad, ¿quién les creería? Sí. La mejor forma de ocultar una conspiración es hacer creer que no existen las conspiraciones. Thank you.
Parece que tenían seguridad extra para este sitio. Todos estos tanques. ¿De qué se trata todo esto? No puedo pasar sin uno de esos chips. Tiene que haber uno por alguna parte. Nuestros esfuerzos fueron en vano. Ya sucumbió un 20% de la población. Nuestros esfuerzos fueron en vano. Lo vi. Damn.